Hola, soy Melanie y hoy tenemos una canción que vamos a hablar. No conozco esta canción y no sé si debo de cantar. Nomás canté mis otras canciones porque me gustaron las canciones. No sé esta canción. Pero la canción que escogí es Cómo hemos cambiado de por estos implicados. Me gustó la canción, la escuché toda. So voy a hablar. Vamos a hablar de qué vocabulario usó y usó cómo hemos cambiado. So, ¿por qué usó la palabra hemos? Que estamos hablando de eso en esta clase ahorita. Pues hemos, cómo hemos cambiado la canción. Yo creo que cuando yo la escuché, está hablando de una pareja y cómo cambió, porque está usando hemos como y significa un grupo. Y también como no los confirmamos destino. Queremos, volveremos. Es like past tense. Y también está hablando de dos personas, un grupo de personas. Y cómo hemos cambiado. Qué lejos ha quedado aquella amistad. Esta canción está hablando de como la principal pasado, the past principle, y está usando las palabras como cambiados, hemos, nosotros. Me gusta la canción. Pero lo mejor que conocimos separó nuestros destinos. Pero sí, yo creo que no, la canción está hablando de algo que pasó en el pasado, o sea, diciendo que en el presente. En el presente momento ella está diciendo que ellos dos cambiaron mucho y está hablando de algo del pasado y es un grupo, so, está usando todo eso, está usando la palabra hemos. So, ese es el vocabulario que esa canción está usando en la canción y me encantó la canción, solo voy a oír más. Yo creo que esta es una canción de España, porque nunca he oído esta canción. Pero sí me gustó. So. Pero sí, eso es lo que yo voy a responder a esta canción. Y yo creo que... y eso es el vocabulario que está usando esta canción. Y es el vocabulario que estamos aprendiendo en esta clase, en este momento. So, ya. Yeah.